Buenas tardes, señores. ¿Para qué andamos con el ganado? Hemos terminado de dar de mamá a los chivinos. Los deñados, bueno, esta mañana hemos estado buscándola toda la mañana. Las cabras echadas y harto llamarla y no ni piaba. Todas las cabras echadas, tomando el zoo. Y las he traído para el corral puones. Ahora a la calle de la tarde sabía yo que iban a echar un ratito bueno. Hasta ahora es cuando comen bien. Cabras cuando están sueltas 24 horas, cuando comen más es a la caída de la tarde y hasta avanzada la noche. Y por la mañana muy temprano, de noche todavía, empiezan a comer. Cuando el sol ya se ha levantado, están ellas hartas para echarse. Es de quien es el Toby que es más pesado que una mierda. Ahí se ha venido Canuto, este perrino de mi hermano. Bueno, este es de mi padre. Y una mastina de mi hermano. Bueno, hoy los traigo todos personas. Mira, son las 5:30 de la tarde y todavía no comí hoy. Y viene la señora echando ratete. Mira, el almuerzo como va a ser. Una cerveza y un paquete de papa. Ese va a ser el almuerzo a las 5:30 de la tarde. No me he traído bocadillo ni nada. Porque digo, las voy a encontrar por la mañana, están ahí cerquita. Y harto da huerta y las cabras no piaban. He estado parado 3 veces al lado de ella. Y ella no decía ni pío. Hasta que se movió la capitana. Y menos más, si no todavía estoy buscándola. Mira. Mira qué buen ratito van a estar aquí a rematar la tarde. Son las 5:30, pues hasta las 7:30. Horita y media, 2 horas hechas. Por aquí, más buena que todas las cosas. Yo ya vi en mi casa lenteja, me la ha dicho la señora. Lentejita ha hecho tu madre hoy. Digo, madre mía de mi alma. Por lo que me gusta a mí la lenteja. Me ha puesto los dientes de 1 kilómetro. Pero bueno, ese es el almuerzo de hoy. Ese. El paquete de papa y el litro. No hay más. El que quiera más, que empuje. Vinieron las cabras hartas del monte, pero hartas. No, y están hartas. Lo que pasa, han salido ahora con ganilla porque las he tenido ahí encerradas. Y esta es la hora que ya come bien. Cuando echa aquí un par de horas, hora y media, 2 horas, le sale la hierba por la oreja. Vamos a ver cómo está mañana de leche. Hoy tenía muy poquita leche. También puede ser por el cambio, mientras se adaptan, sí y no. Ya lo iremos viendo. Que hay que ordeñarla cada día, pues ordeñan cada día. Que se ponen buena de leche y que vaciarla todos los días, se vacían todos los días. Ya lo que ellas vayan pidiendo. Hoy es que no había leche. Hoy no había leche. También puede ser por el estrés del cambio y... ¿sabes? Cuando a lo mejor ya se ve... Hoy, por ejemplo, que hoy ya están mucho más adaptadas. Hoy va a ella gloria. A lo mejor hoy ya empiezan a hacer leche, mañana ya se llena y pasa otra vez y al otro otra vez. Si es así, pues ordeña. Hay leche de ordeña. Que tiene poquita leche, esa la dejamos cada 2 días. Que se vaya secando y va descansando. Cuanto más descansa hasta la cabra, mejor va a parir para el siguiente parto. Esto va así. Y nada, ahí le hemos estado dando de mamá a las chiquilinas, me duele la espalda, porque Guillo te tiene que pegar 2 horas allí a cachar con ella. Los primeros días es mortal. Desde hasta que se van haciendo. Ahora, cuando pasan unos días, viene otras 10 más. Han muerto 2, de las que hemos traído han muerto 2, y hoy había una con diarrea de esa blanca. Tú sabes, y es que las 15 no se van a dar más, y menos en esta fecha. Se puede a lo mejor de 15 que han venido. Si desteta 10 chivas y cría 10 chivas ya destetadas, grandes, te puede dar con un canto los dientes. De 15, 10, te puede dar con un canto los dientes. Darse cuenta que la otra vez traímos 7 y de las 7 habrán quedado 4 o 5. No, han quedado, es que no me acuerdo. ¿Cuánto traímos la otra vez, coño?
Traímos 10, ¿no? Y de las 10 han quedado 5, la mitad. Vamos, que si de 15 destetamos 10 chivas ya grandes, te puedes dar con un canto los dientes. Y las chivas, dos no venían en calostra porque estaban arrugados en colla del primer día y se hartaron de leche y toma mal bien, pero al no estar calostra se muere, eso es para nada. Y la de la diarreína blanca, vamos a ver lo que le pasa, vamos a ver. Pues yo he tenido también chivas aquí con diarrea blanca que están vivas. Ahí van detrás de las cabras, ya con 20 días las he sacado ahora con las cabras. Vamos a ver. Ya te digo, si de 15 chivas que han venido criamos 10, pues nos podemos dar por conforme. Por eso mucha gente que... Hombre, que estoy vendiendo las chivas a 20 euros, que es como uno que hace poco le quise comprar chivas. Hombre, las chivas a 20 euros, que son chivas de buenas cabras. Digo, ah, pero es que no son 20 euros, porque si yo me llevo 10 chivas y me voy a quedar con 5, no me han costado 20, me han costado 40. Por muy buena que sea la chiva, ¿cuándo va a valer 40 euros? ¿Sabes lo que te digo? Es que no es simplemente... Yo sé que cada uno tiene que barrer para su casa, pero... Que también hay que entender que una chiva chiquinina, que a los tú te traes 10 chivas y mínimo 13 te van a morir. Y eso es así. Si fuera a lo mejor en otro tiempo, pues vale. Pero ahora en este tiempo que las cabras comen muchísima hierba y no es lo mismo, hombre, que se mueren. Este tiempo es muy malo para criar chivas. No ves ya cuando llegue el mes de abril, mayo, ya toda la que críe se crían bien. Se mueren muy pocas, muy pocas. Pero eso es así, eso es así. Coño, no se mueren las personas, se mueren los niños, me cago en Dios. Con 20 médicos encima, no va a morir una chiva. Pues bueno, señores, aquí vamos a echar la tarde.